Hola, esto es Fami Tips, ¿cómo están? Les espero que súper bien. En el video de hoy les traigo. He recibido algunas críticas criticonas, pero yo lo tomo súper bien, o sea, trato de hacer lo que a ustedes les gusta, por eso se han suscrito a mi canal y también eso. No, pues yo les quiero decir que las quiero mucho, 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 mucho. A pesar de las críticas constructivas que me hacen, yo trato de mejorar al 100% casi todo, todo, todo. Los días, así que eso. Ya, en el video de hoy es una video petición de una de ustedes que me pidió un maquillaje nude. Esto es lo más nude que encontré, algo muy natural, algo que para usar el día a día, y espero que les guste y no olviden suscribirse y, no, y si quieren ver cómo se hizo este maquillaje, sigan viendo el video. Ya, lo primero que vamos a hacer es tomar una sombra color vainilla, color hueso blanco y lo vamos a poner abajo de la ceja. Y tal puerta que he marcado, total lo vamos a difuminar con una sombra café. Lo vamos a difuminar con una sombra café en el párpado de transición. Y ahora vamos a poner el color perlado en el lagrimal para abrir un poco más la mirada. Y después vamos a colocar ese rosadito perlado. Saca un maquillaje neutro, pero un color ya lindo. Más. Ahí pasa mi hermana. Ahí vamos a difuminar súper bien. Aplicarlo súper bien en el párpado móvil. Y lo vamos a poner en el párpado móvil y vamos a tomar ese cafecito oscurito y vamos a hacer una V externa en la parte externa del párpado. Así que vamos a ponerlo ahí y vamos a difuminar súper bien. Y después vamos a delinear con un delineador en plumón o en líquido, lo que tú tengas. Yo voy a hacer una goleta de gato, porque el gato es estilo y me encanta. Les juro que me encanta. Y eso. Después vamos a tomar un rubor rosado para darle un poco de color. Y después un poco de iluminador para colocar en la parte alta del pómulo que se vea bonito y en la puntita de la nariz. Después vamos a rizar las pestañas y poner alta máscara de pestañas y poner. Yo voy a usar la máscara HD Divina. Me encantó. Y después vamos a poner un labial. Es el tono Trap de Colourpop. Espero que les haya gustado este maquillaje nude.
porque esto fue una petición. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Y este tono es como rosadito, medio ladrillo, algo así. Y es. No, Víctor, está muy equivocado, o sea, don Luciano es la persona más honesta y noble que yo he conocido en toda mi vida. Espero que les haya gustado este maquillaje. No olviden suscribir este comentario y darle like a este video. No olviden que tengo Facebook e Instagram, Snapchat, que se los voy a dejar toda la cajita de información. Y que tengo canal de vlogs, que lo tengo ya más o menos ya bacán para ya hacerlo ya. Así que nada, pues lo espero ahí en mi canal de vlog también. Y eso. Y besos a todas, nos vemos prontito en un próximo video, bye.